Mis queridos amigos, ¿qué tal estáis? Me alegro que estéis bien y yo me alegro por ello. Vuestro amigo Baco os recomienda que leáis mucho, a poder ser de vino. Leer e ir de catas es bueno y saludable. Mejora la concentración, ayuda a aliviar el estrés y mejora la empatía. Hace un rato estaba leyendo el boletín de noticias semanal de catadelvino.com. Me ha encantado un artículo que han publicado sobre las frases célebres de los genios relacionadas con el vino. En este artículo podéis leer y admirar frases maravillosas relacionadas con el vino que salieron de la boca de la famosa actriz Sofía Loren, del gran escritor Miguel de Cervantes, del excelente novelista Ernest Hemingway, del empresario e ingenioso Curro Mateu y de muchos otros grandes genios. Estas excelentes frases dedicadas al vino son dignas de recordar. Aunque me han gustado todas, he memorizado la de Sofía Loren, que dijo: "El perfume, como la seda, el vino y las flores, es uno de los lujos necesarios de la vida. Su aroma es como un buen vino que necesita oxigenarse antes de alcanzar el punto de perfección". Preciosa frase, sí, sí, sí. También la de Ernest Hemingway, que apuntó que el vino es una de las cosas más civilizadas del mundo. También me encantó la frase de Cicerón, que señala que los hombres son como los vinos: la edad agría a los malos y mejora a los buenos. Y la del empresario Curro Mateu, que defendía que el vino no puede ser malo porque fue el primer milagro de Cristo, al convertir el agua en vino y no al revés. Bueno, luego seguiré leyendo más. He de deciros que es un honor para mí estar un día más con todos vosotros para hablar del vino, de la cata y fomentar la cultura del vino. ¿Quién mejor para ello que vuestro erudito el dios Baco? Hoy os voy a hacer una breve introducción sobre el vino y su maridaje, porque es algo esencial unir el vino y la gastronomía. La fusión de los alimentos con el vino es un placer para el paladar. Este maridaje, para muchos, resulta un arte por su capacidad de potenciar los sabores y aromas del vino. Muchos de los personajes que os he citado antes han vivido enamorados del vino y de la gastronomía. Bueno, ¿qué os puedo contar del maridaje vino-alimento? De forma sencilla, yo diría que el maridaje es la combinación entre el alimento y el vino, que busca la armonía y equilibrio entre ambos. Cuando probéis un vino con un alimento y comprobéis que se potencia en mayor medida el sabor de ambos, juntos que por separado, podremos afirmar que nos gusta y disfrutaremos este maridaje. Casualmente, esto mismo se lo explicaba ayer a Quique, y me preguntaba que si el maridaje es como un matrimonio bien avenido que disfrutan más juntos que por separado. Le dije que es muy cierto, este chico es un genio. El maridaje no es algo rígido, es un experimento sensorial. En cuestión de maridajes no existen verdades absolutas, porque todo es muy subjetivo y personal, como los gustos de cada persona. Sin embargo, sí existen unas pautas o reglas que suelen funcionar a la perfección, que nos pueden ayudar a la hora de hacer un maridaje acertado. Yo he aprendido mucho de mis amos Antonio y Rosa, porque además del vino, les gusta mucho la gastronomía y ambos cocinan muy bien. Les gusta experimentar con los maridajes, pero cuando vienen ciertos invitados no son muy arriesgados y se ciñen más a lo que saben que puede funcionar mejor. A ver, ¿cómo funcionan las combinaciones? Pues la mayoría de expertos hablan de que el vino y el plato pueden formar un buen equipo teniendo en cuenta si combinan por armonía, por complementarse el uno al otro o por un contraste que potencia a ambos. Amigos, os voy a poner algunos ejemplos que ya sé que todo esto es un poco lioso. En un maridaje armónico, ninguno de los sabores debe opacar el sabor del otro, sino complementarlo. Por ejemplo, un vino afrutado y con un grado de acidez combina con platos frescos, con sabores afrutados, tomate o con frutas cítricas, como diversos ensaladas o platos con pollo al limón. Los vinos tintos, con crianza y más cuerpo, armonizan con comidas complejas y robustas, como asados o a la parrilla. Vinos dulces armonizan muy bien con postres a base de frutas e inclusive con caramelo y chocolate. Además de la armonía en el maridaje, hemos de conocer lo que significa el contraste de la gastronomía con el vino. Se puede usar el contraste para experimentar emociones en el paladar. El contraste no solo enaltece el sabor central, sino que además crea una mezcla nueva.
La comida salada con un vino dulce crea toda una experiencia. Por ejemplo, un vino Porto, vino dulce fortificado, con un queso manchego fuerte y salado, es estupendo. El maridaje es un mundo muy extenso del que aprender, como veis. Bueno, yo como amigo os voy a dar varios trucos curiosos, que si las probáis seguro es que funcionan. El primer truco consiste en maridar vinos con platos de la región donde se elabora. Esto es algo que suele funcionar muy bien. ¿Los albariños gallegos con qué marida? Pues con el marisco que llega a los puertos de Galicia. Seguimos. ¿Un Ribera del Duero crianza con qué marida de maravilla? Con el cordero asado tan propio de Aranda del Duero. Otro ejemplo, ¿con qué marida la manzanilla y los vinos? Con unas gambas de Huelva. Ejemplos como esto existen por toda la geografía del mundo. Los vinos acompañan bien a los platos de su región. Un segundo truco es combinar por colores. Los vinos blancos los asociamos con alimentos blancos, por así decirlo. ¿Con qué vino maridan los pescados, mariscos, carnes blancas como el pollo? Sí, muy bien, con vinos blancos. Sin embargo, por ejemplo, los guisos contundentes como el cocido, parrillas, asados de carne, etc., siempre maridan mejor con vinos tintos. Un tercer truco es combinar por tiempo de elaboración. Si por ejemplo invitáis a casa a unos amigos para tomar un picoteo así rápido, ¿qué tipo de vino les serviríais? ¿Un joven, un crianza o un reserva? ¡Muy bien! ¡Un joven! Y si por ejemplo les invitáis un asado que lleva mucha elaboración y horas de horneado, ¿qué tipo de vino les serviríais? ¿Un joven, un crianza o un reserva? ¡Muy bien! ¡Un crianza o un reserva! ¡Así está! Ese truco, como veis, tiene que ver con los tiempos de elaboración del alimento y de la crianza del vino. Son asimilables estos tiempos. Sin embargo, hay alimentos que no tienen tan fácil la elección de maridaje, pero todo es posible, amigos. Por ejemplo, ¿habéis probado el vino con chocolate o con bombones? Sé que al principio suena raro, porque el chocolate embota la lengua y anestesia un poco el sentido del gusto. Para el chocolate, un vino dulce y potente como un Málaga Virgen o un Moscatel puede resultar una buena elección. Los fortificados le dan un buen toque. A Rosa le encanta como postre el vino Porto con chocolate. Probadlo y me decís, ¿qué os parece? ¡Es fabuloso! Bueno, creo que ya sabéis un poco esto cómo va el maridaje. Seguramente en alguna de las catas de vino a la que asistáis como no turistas os pone una tapita que realce el sabor del vino de la bodega. Podéis aprender más sobre el maridaje en el tema 9 del curso catadelvino.com, del que, como bien sabéis, soy profesor. Bueno, pues este ha sido el tema de hoy, amigos. Os agradezco todos los mensajes que me hacéis llegar por las redes sociales y correos electrónicos. Soy un privilegiado. Tengo un club de fans maravilloso en mi grupo de Facebook, El Baco, el Dios del Vino. Ah, una cosa más que quiero recordaros. No os olvidéis de suscribir a mi canal de YouTube de catadelvino.com para que estéis puntualmente informados de mis nuevos vídeos. Besos y abrazos para todos. ¡Repartidlos que son gratis!